Saludos de nuevo desde el Estadio Municipal Nuevo Mirador, Copa Primavera 2016, final Alevín. La van a protagonizar el Atlético Algecireño y el equipo de monitores. Ya están los dos conjuntos sobre el terreno de juego, de amarillo y azul. El equipo de monitores de celeste y negro, el equipo del Atlético Algecireño, más envergadura a priori en el equipo amarillo. No sé si serán de segundo año y de primero Atlético Algecireño o no, pero sí que algo más de altura para el equipo de monitores. Bueno, pues hay piña por parte del Atlético Algecireño buscando esa complicidad para tratar de llevarse la final. Vamos con las alineaciones mientras tanto. Por parte del Atlético Algecireño, la portería José Carlos con el 3, Jorge, 4, Samuel, 5, Jorge Garrido, 6, Naufal, el 7 para Álvaro, 8, Aarón, 9, Pablo, 10, Enrique, 11, Dani y 12, Javi, entrenador Juan Rubio, delegado Manolo. Por parte de monitores, con el 1, Sami Domos, Miguel Canales, con el 3, Miguel, 4, Mancheño, el 5, Antonio, 6, Doncel, 7, Álvaro, 8, Carlos, 9, Víctor, 10, Adán, el número 11 para David, 12 José Luis, 13 Alex, el entrenador Miguel Canales y el delegado Luis Valverde, árbitro del partido Alejandro Ruiz. Y bueno, pues comienza la final de Alevines, 35 minutos por tiempo para ellos. Ya decimos a la izquierda de sus pantallas, de amarillo, el equipo de monitores, el equipo del Atlético Algecireño, de celeste y negro. Tenían esa primera cesión sobre José Carlos. El balón fuera, será pelota para monitores. Va a sacar Miguel Canales, tratando de robar la pelota ahí. El conjunto de monitores, se le escapó el balón a ese número 5 del Atlético Algecireño, Jorge Garrido. Nos toca coger la alineación así rápido, rápido, y a veces ni nuestra propia letra entendemos. Pero creo que sí que es Garrido. Cuando juega de nuevo el equipo de monitores, Atlético Algecireño recuperando la pelota. Es el número 8, Aarón. Hay saque de banda para ellos. Ojo ahí, esa pelota que bien se ha llevado el balón el Atlético Algecireño a través de ese número 9, Pablo. Cuando ahí tenemos saque de banda, va a sacar a Enrique. Enrique que mira a sus compañeros al final. El que aparece por ahí de nuevo es el número 8, Aarón. Se marcha directamente fuera la bola. A sacar monitores. Es prácticamente el primer contacto que tengan con el balón, aunque la vuelva a recuperar de nuevo el Atlético Algecireño. Ahora sí, de nuevo el saque de banda para el equipo que viste de amarillo. Va a sacar Miguel. De nuevo la pelota para Miguel, tratando de ganar metros. Ojo que metió la pierna ahí un jugador del Atlético Algecireño. El balón fuera. Ahora tratando de coger el mando del partido, aunque con poca precisión, el equipo que viste de celeste. De nuevo ganando metros monitores. Algún metro más. Y todavía más metros. Comenzó prácticamente al lado de su área el equipo de monitores. 4 saques de banda consecutivos. Y va a ser de nuevo Miguel Canales quien ponga la bola en juego. Tratando de jugar ahí el equipo de monitores. Se llevó bien la bola Jorge Garrido. El disparo mansamente a las manos de Sami. Perdón.
Disparo fuera de Antonio a las manos de José Carlos. Cuando vuelve a jugar el Atlético Algecireño, atrás de nuevo para su Cancerbero. Jugando en corto, Jorge Garrido. Sacando la pelota. Bueno, el control de ese número 8, Aarón. El balón a la banda, puede venir el primer disparo con peligro. Buena la parada, ojo que la pelota sigue suelta. Vaya disparo potente. Balón sigue ahí para el Atlético Algecireño. Puede venir el disparo y el gol. El gol del Atlético Algecireño. El gol del número 9, Pablo. Nos celebró a lo Ronaldo. No habrá que preguntarle de qué equipo es. Marcó y abre la lata el número 9, Pablo. Ya decíamos que Monitores había empezado, parecía como con más intensidad que el equipo de Monitores, el Atlético Algecireño. Y ha conseguido ya su primer tanto, pero ojo a Monitores, que busca ahí la contra, es un 3 para 3. Bien posicionado el central, se marcha perfecto Jorge Garrido. Balón a la banda, ojo de nuevo a Pablo, ahí tienen a Pablo, Pablo, fuera. La contra casi perfecta y de nuevo Pablo a punto de conseguir un nuevo tanto. Ojo ahí que la tiene Monitores, la tenía el jugador número 7 metiendo las piernas, estuvo atento el portero, continúa el peligro, pisando la bola el número 5 Antonio, al final la recupera el Atlético Algecireño, está ahí Aarón en un pequeño lío, vamos a ver si sale del no. El saque de banda para Monitores. Balón de nuevo fuera. De nuevo el saque para Monitores. Jugando de nuevo el número 5, el disparo. Se vuelve a llevar la bola. Está ahora Antonio el que está teniendo más protagonismo por parte del equipo amarillo. Este equipo de Monitores que hasta el momento va perdiendo por 1-0, 0-1. En esta final alevín de la Copa Primavera 2016. Tratando de jugar de nuevo. Qué buen balón de Aarón. El disparo fuera. Menudito pero gran jugador Aarón. Con mucha vista en esos pases. Tiene la salida de balón. Antonio de nuevo buscando la carrera de su compañero. Atento José Carlos, se queda con el balón. Y pone la bola en juego, se saque largo. Trataba de peinarla Pablo. Férico que ha tocado también al número 4 Mancheño. Monitores que busca la contra. Los regates del número 7 Alba. Número 7, sí, Álvaro. Los dos 7 se llaman igual. Por uno y por otro equipo. Al final hubo una pierna in extremis del Atlético Algecireño. Y el balón para Monitores. Jugando el equipo amarillo y tienen el centro de nuevo. El balón demasiado pasado. Se va a marchar directamente fuera. Bueno, pues con ritmo, con goles, como empezó la final de Benjamines, empieza también esta de Alevines. Parecen igualadas las fuerzas, parecen, digo. También lo creíamos en la final anterior y al final el resultado fue de 12-3. Cuando juega Aarón. Tiene Aarón.
Ojo ahí a la pérdida, se anticipaba Antonio, a punto estuvo de crear situación de peligro. Se es Pablo, corre Pablo en velocidad. Fíjate cómo se marcha Pablo, continúa Pablo con su par. ¡El centro! No llegó nadie a ese balón que servía a Pablo. Rápido, con buena pierna Pablo. Tratando de jugar de nuevo. En este caso, Antonio para monitores que la pierde en el centro del campo. Tocó la pelota también el número 3, Jorge, por parte del Atlético Algecireño, que además será quien tenga la posesión del balón. Ahí saque de banda para el conjunto que va ganando hasta el momento 1-0. Vale el gol de Pablo para el Atlético Algecireño. Ese esférico que queda suelto. Bien. Llegó Sami. Para quedarse con el esférico. Lo pone ya en terreno de juego del conjunto del Atlético Algecireño. Ahí estaba el jugador número 10. Adam metiendo la cabeza. Perdón, era Enrique el número 10. Y ahora sí sale José Carlos para quedarse con el balón. Y jugando el Atlético Algecireño. Y va de nuevo Aarón. Balón para Pablo. Trataba de jugar de primeras, pero no contactó con el esférico. Recupera el Atlético Algecireño. Bueno el recorte del número 6, Doncel. Ahí sigue Doncel. Vuelve a recortar. Se marcha por la izquierda. Los apoyan a un compañero. La subida de Miguel. Que puede meter el centro, al final se convirtió en un disparo que terminó rechazando José Carlos. Hay córner. Tres jugadores dentro del área del conjunto de monitores y tienen el centro. A ver si aprovecha su envergadura. Ojo, la salida en falso de José Carlos. Llegó a tocar la pelota. Lo justo, pero todavía había peligro. Ahora sí, bola afuera. Balón para el Atlético Algecireño. Mete la pierna Pablo. Trataba de llevarse ese esférico el número 7, Álvaro. Se la queda José Carlos. De nuevo el saque largo. Pablo tratando de controlar, no lo consigue. Aarón amagó, ahora sí se la sirve a Pablo, aunque metió la pierna a un jugador de monitores. ¿Será el propio número 9? No, va a dejar para que sea Aarón el que ponga el balón en juego. Fue finalmente Enrique quien sacaba de banda. Ahora el balón es en sentido contrario, será para monitores. Buscaba ahí el control Álvaro. Aunque el saque de banda sigue correspondiendo al equipo amarillo. Álvaro tocando de primera al centro. Trataba de devolver ese balón. Miguel Canales. Tocado Sami. No llegó Antonio. La anticipación ahora a un jugador del equipo de monitores. Se queda con el balón Sami. Tienen jugando de nuevo al Atlético Algecireño. Lo hace Enrique. Balón para Aarón. Deja finalmente
para que sea su compañero Álvaro el que recoja la pelota. Balón que busca Aarón. Se creía, yo creo que estaba más cerca de la portería. Y buscó el remate. Tras Antonio lucha esa pelota, la toca de cabeza. Va a salir José Carlos. Bien al corte el central. Se la llevó Jorge Garrido. Pablo. Y de nuevo el saque de banda para el equipo de monitores. Ojo ahí, que se marcha el número 7. Puede venir el segundo. Esa bola que queda suelta. Puede haber peligro todavía. El disparo bien defendido por monitores. Ese segundo disparo de Jorge. Lo intentó también en el número 7 Álvaro. Pelota que trata de recuperar el Atlético Algecireño. Se la termina quedando monitor. Le saca la contra, ¿no? Al final, la presión es para el equipo amarillo. Se pase al final, no llega a su destino. Bola atrás. De la pierna José Carlos. Y juega, por tanto, el Atlético Algecireño. Lo hace en el centro del campo. Balón para Pablo. Toca de primera a la banda. Ese centro se queda cortito. Aarón metiendo la pierna. Ojo ahí, que puede venir la situación de peligro. Buscaba la vaselina. El equipo de Atlético Algecireño, el equipo que viste de azul, como decimos, ganando 1-0 hasta el momento en esta final alevín de la Copa Primavera 2016. Hay cambios en monitores. Ha saltado ya con el número 12 José Luis. Ahí lo tienen precisamente a José Luis, la primera que toca. Bien Jorge Garrido. Se balón al final fuera, el saque de banda para el equipo amarillo. Se nos ya la bola en juego. Ese que trata de marcharse. Es Adán. Pelota para Aarón. Ese es Pablo. Se da media vuelta Pablo. Buscaba la pared por el centro. Al final se impuso el número 3, Miguel, que sale en velocidad. Se recorre todo el campo. Bien, Pablo. En labores defensivas. Ojo que se equivoca el portero. El disparo arriba. Pide el cambio. Jugador que acaba de salir. Se ha pegado ese carrerón. Y sale con el 11 David. Sacado José Carlos. La bola afuera. Saque de banda será para monitores. Hay juego peligroso. Balón de nuevo para el equipo que viste de celeste. Tienen el saque en largo. Trató de controlarla Pablo, que bien lo ha hecho. Uy, la falta clara. Al borde del área.
Y hay opción de disparo directo para el Atlético Algecireño. Opción para tratar de poner el segundo. Está Aarón delante del balón, también el número 10. Al final es Aarón y el gol. Marcó Aarón, golpeó el balón en un jugador de la barrera. Y consigue el segundo el Atlético Algecireño. Jugando de nuevo monitores, con esa desventaja de 0-2. Hubo falta el jugador del Atlético Algecireño, el balón es para el equipo amarillo. Acumula cuatro jugadores monitores ahí al borde del área. Ahí tienen el disparo. Se quedó en el camino, aunque la recupera Mancheño. Ojo ahí, el balón a la frontal del área. La pared. Al final sacó la pelota el Atlético Algecireño como buenamente pudo, aunque la recupera monitores. Tienen de nuevo ese número 10, Adán. El disparo, de nuevo Adán. Ese es Pablo. Perdió la pelota Pablo, la recupera el Atlético Algecireño. De nuevo Adán. El balonazo que se llevó en la cara. No hubo falta, solo el balonazo. Algunos jugadores aprovechan para tomar un poco de agua. Para refrescarse, calor asfixiante, como hemos dicho, a lo largo de toda la jornada. Aquí en esta Copa Primavera, esta jornada de jueves, en el nuevo mirador. Y el balón es para monitores. Ya se recuperó el jugador. Ahí tiene el disparo directamente a puerta. En dos tiempos, José Carlos. Jugando el Atlético Algecireño, perdiendo la pelota ahí. Buscaba el regate. Ese número 12, José Luis. Ojo Atlético Algecireño, el disparo lejano directamente fuera. Lo intentó de lejos Doncel. Va a sacar José Carlos. Prolonga la pelota.
el número 10, Enrique, mientras pelean sus compañeros el balón, ahí tienen de nuevo a Enrique que busca el disparo a puerta, Sami en dos tiempos. Sale el portero, metiendo la cabeza. Balón para monitores. Ya se rehace bien la defensa del Atlético Algecireño, pero ojo a la contra del conjunto azul, ese es Pablo. Y ojo ahora a la contra, a la inversa, es un 3 para 2. Ese es Mancheño, ahí tienen a Mancheño de nuevo. Qué bien la defensa del Atlético Algecireño. Hay córner. Tiene córner demasiado cerrado. Directamente fuera. Tratando de jugar Atlético Algecireño de nuevo. Llega Sami. Bola al largo de Sami. De nuevo llega el balón a sus dominios. Saque ahora hacia la derecha. Golpeó con la cabeza Álvaro. Bola afuera. Sacará el conjunto de monitores. Será David. Recupera la pelota Aarón. El último en tocar el jugador del Atlético Algecireño. Y hay saque de portería. La pelota atrás. Golpea José Carlos. Férico que recupera a David para monitores. Bola hacia adelante. Ahí el que corre es Adán, pero la pelota Adán, la contra es un 4 para 3, demasiado precipitado quizás ese pase, pero recupera de nuevo Atlético Monitores, sale en velocidad, ese número 5 buscando a Pablo, y la bola para Sami, saque largo de Sami, de tacón la toca, de espuela mejor dicho, número 10, Adán. Final el saque de banda para el equipo de monitores. Banda Atlético Algecireño, hubo mano, no la señala el colegiado. Ojo que se marcha Pablo, al menos lo intenta. Buscaba el recorte. Se tiró a ras de hierba Pablo y hay córner. Ahí tienen el córner, la bola atrás para el central. Puede venir un segundo centro que se convirtió en un disparo. Por encima de la portería de Sami. Se marcha a descansar Pablo. Juan
jugando, por tanto, el Atlético Algecireño. Ojalá la opción que puede ser buena. El balón que le llega a Aarón, dispara Aarón, Sami. Ojo ahí, que se marcha ese número 12, bien, metiendo la pierna, no hubo nada. Lo que sí hay es córner. El centro, bola que queda suelta. El balón a la banda, viene un segundo centro, aunque resbaló el jugador de monitores. Pero ojo, de continuar el peligro, juego peligroso de David. Ese balón profundo directamente a las manos de Sami. Jugando David. La bola atrás, ojo a la pérdida y al robo, puede venir el tercero. El gol del Atlético Algecireño, Marco Naufal. El tercero del partido. Se gana monitores. Buscando reducir diferencia antes del descanso. Ese balón de nuevo fuera. Y hay córner. Vamos a ver si aprovecha monitor esta jugada, balón parado. Ahí tienen el centro, el remate. Se marchó fuera. Al centro, es el número 10, Enrique. El disparo de Enrique, lo trató de cruzarlo un poquito desviado. Balón para monitores. Jugando de nuevo el Atlético Algecireño, trataba de llegar Naufal. Juega de nuevo el Atlético Algecireño, pudo haber falta, dice el colegiado que no ha pasado nada. Sami poniendo el balón de nuevo para los monitores, un 2 contra 1, ahí tienen la oportunidad, puede venir el gol. Al final no pudo ser. El balón y el disparo. El último fue el número 12 de José Luis. Se marchó fuera. Bueno, pues 3-0 va ganando el Atlético Algecireño.
abajo ahí. Ahí tenemos saque de banda. Balón era para Atlético Algecireño, la termina perdiendo, bola para Monitores. Metió la cabeza el número 4, Samuel. De nuevo el balón para Monitores, algo más cerca ya del terreno de juego del Atlético Algecireño. Tiene el regate, al final la termina perdiendo. Cambia de color la posesión del esférico. Y llegando ya prácticamente al descanso de este primer tiempo. Resultado hasta el momento de 3-0. Ojo ahí que puede venir una buena oportunidad. Y finalmente hay córner. Intentado ahí Alex. Ahí tienen de nuevo el centro. Y ahora sí se acabó. Bueno, pues se acaba la primera parte, 3-0 hasta el momento. Nos marchamos al descanso. Enseguida volvemos con esta final a Levín. Hasta el momento Atlético Algecireño 3, Monitores 0. Saludos de nuevo desde el Estadio Municipal Nuevo Mirador. Segunda parte de esta final a Levín hasta el momento. Recuerden, 3-0 para Atlético Algecireño, que lo intenta en esta primera jornada. En esta primera jugada, perdón. El balón a la derecha del portero Sami. Recuerden, 3-0 va ganando el equipo que viste de celeste y negro. Está Atlético Algecireño, el club que ha perdido la final de Benjamines. Ojo ahí. La perdió la de Benjamines ante Palmones, pero esta sí que la va ganando, lo hace por 3-0. Cuando vuelva a jugar el Atlético Algecireño, el disparo fuera. Se le marchó al número 7, Álvaro. Cuando juega el Atlético Algecireño de nuevo en esa cesión sobre José Carlos, va a poner ya el balón en juego, bola larga. Vamos a ver cómo sale Monitores en este segundo tiempo. Un golito seguro les daría mucha moral para buscar la remontada. Aunque lo sigue intentando el Atlético Algecireño. Bien ahí en el corte ese número 4. Hablamos de Mancheño. Ahí tienen el saque. Ojo ahí. Sale Sami. Se queda con el balón. Balonazo de Sami. Hay dos jugadores ahí arriba del equipo amarillo. Alex tocando de cabeza. Trataba de llevarse la pelota y lo consigue el número 12, José Luis. Al final saca la pelota de nuevo el Atlético Algecireño. Ojo ahí que se hizo un pequeño lío el jugador amarillo, aunque al final la posesión para el Atlético Algecireño. El disparo al larguero. Qué gran disparo se ha sacado ahí. Vamos a ver si le vemos el número
Se estrelló en la madera. Poco o nada podía hacer José Carlos, solo acompañarlo con la mirada. Ese balón que había enviado el número 8, Carlos. Cuando saca José Carlos, el balón muy largo, profundo, ojo que se la lleva el número 6, puede venir. El balón cruzado de Naufal. Y ahora no pudo definir como en el primer tiempo, bola fuera. Jugando de nuevo el Atlético Algecireño. Ese balón directamente fuera. De nuevo al corte. Central Jorge Garrido. No ha salido la pelota, ojo que puede venir el peligro, puede venir el centro, no, ahora sí que se marchó. Hay saque de portería para el equipo que entrena Miguel, no Miguel Canales, no, Juan Rubio, Atlético Algecireño, con su delegado Manolo. El otro sí, ojo ahí esa oportunidad. Y el balón al final será para Sami. Va a dejar para que sea su compañero de monitores. El número 4 mancheño, el que golpea el largo. Tiene a Mancheño. Hubo falta. Lejano, pero lo puede intentar. Al final juegan corto. Ahora sí puede venir el disparo. Un poquito desviado del número 10, Enrique. El de cambio también en monitores. Ahora sí el saque de banda. Poquitas cosas están pasando hasta el momento en este segundo tiempo. Y continúa el 3-0 en el marcador. Ese balón se marcha también fuera de la línea roja en este caso. De nuevo el saque de banda. Se le marchó la pelota a Carlos. La
tratando de jugar Atlético Algecireño. Lo hace bien, qué bueno el pase, ojo que puede venir un nuevo gol. Disparo al poste, el rechace, buscaba la vaselina, ojo ahí, el disparo de nuevo, bien Sami. Lo intentó con todo Álvaro. Y ojo que sigue el peligro. Buscó ahí el hueco el número 10. Enrique para soltar el disparo con pierna derecha que se marcha afuera. Balón para monitores. Oportunidad importante también para el equipo del Atlético Algecireño. Ojo, ahí que puede venir una oportunidad clara. Sale Sami. Bien, Sami. Perfecto, Sami. Haciendo un buen partido a pesar de los tres goles encajados. No en vano, el Atlético Algecireño ha sido el campeón de liga. Buscando de nuevo el disparo, otra oportunidad, disparo Sami en dos tiempos. Ya el segundo un poco centrado por parte de Jorge Garrido. Buenos equipos los que ha presentado este año el Atlético Algecireño. Recupera la pelota monitores, lo hizo lanzándose ahí con todo Antonio. De nuevo Antonio. Antonio buscando el disparo a puerta. A las manos de José Carlos. Bueno, ya no, creo que es el número 13. Javi, el que ha salido, el portero suplente. Ojo ahí que trata de marcharse el número 12. Aunque la saca bien el Atlético Algecireño. Puede haber falta, pero parece que se dejó caer el número 3, Jorge, al ver que no llegaba ese balón. Tienen el centro. Puso la pierna Jorge y hay córner. Favorable a monitores. Va a ser a Antonio. Ahí tienen el centro a Antonio. Bola que queda suelta. La trata de sacar monitores. Hubo falta de Antonio. Tienen el saque. Jugando monitores en el centro del campo. Tienen la bola al centro de nuevo. Pisando el esférico Enrique. Pelota a la banda. Ojo que puede venir el cuarto. No. Bien la defensa de monitores. La agarró. Fue de Naufol. Va a volver Pablo de nuevo al partido. Naufol jugando. Parece número 4 Samuel.
la pelota Enrique. Continúa Enrique. Enrique buscaba el pase, al final no lleva a su destino. Antonio. Bola al largo, ahí no hay nadie. Luego Antonio anticipándose. Balón para Antonio, puede venir el gol. José Carlos en dos tiempos, bajo palos. Salvó un compañero, un cubo, dice el colegiado, que falta. Sobre Javi, no José Carlos. Le hacíamos que era el portero del primer tiempo. Es Javi, este número 13. Se va Naufal, entra Carlos. Entra también Aarón de nuevo. Tienen el saque largo, ojo que Carlos corre, que acaba de salir de nueva falta. Se cerraron los dos jugadores de Manu y Torres y el árbitro ha estimado que ha habido falta. Lo va a intentar Carlos, igual de forma directa. Allá va Carlos, disparo. Ojo, el balón al final, al larguero. Dice el colegiado que ha dado por la parte de arriba, que estaba afuera. Jugando monitores. Tienen el balón, ojo ahí peleando el esférico ese número 10. Disparo final, bien. Atrapado por Javi. Creo que el colegiado ha pitado falta posterior. De un defensa al Atlético Algecireño. Que no tiene nada, que ya se recupera. Lo que sí habrá es falta peligrosa favorable al conjunto que viste amarillo y azul. Buscará el lanzamiento Mancheño. Allá va Mancheño. Fuera. Golpeó la barrera. Y hay córner. Tienen el centro, salió Javi de nuevo, balón para Pablo. Ahí saque de banda para el Atlético Algecireño. Ahí tienen el saque, Chisarón. Rechace
Trata de aprovechar los monitores para sacar la contra, pero se la vuelve a quedar a Álvaro. Para Atlético Algecireño, metió la puntera arriba. Tienen a Pablo. Recorte de Pablo, que bien se ha ido Pablo. Metió la pierna a Pablo. Se pedía penalti, no ha señalado nada. Los colegiados, buena jugada individual de Pablo. Y parece que se ha hecho daño ahí en el tobillo. Jugador del Atlético Algecireño. Y este sí que puede ir en serio. La médico también del Patronato Municipal de Deportes. Enfermera. Tratar de recuperar al jugador. Asistencia, un poquito de reflejo, a ver si. Bueno, nos parece que no va a ser nada, ha sido más el dolor del momento. Que se quejaba bastante el jugador del conjunto celeste. Ya se levanta ahí como un campeón Jorge Garrido. Jugando de nuevo, monitores buscando su golito que le acerque al propósito de remontar. Jugando de nuevo Pablo para el conjunto del Atlético Algecireño. Qué bueno el paso, ojo ahí que puede venir un nuevo tanto. Bien, Sami. Buen portero, Sami. Recuperando de nuevo la pelota del Atlético Algecireño. Ahí tienen jugando a monitores. Lo hace por banda derecha. El número 10, Adán, ojo ahí, Adán. Llegó Aarón. Metió la pierna. Y ojo a la contra. La lleva el propio Aarón. Balón que buscaba Pablo. Partido roto ahora mismo. La otra contra, es un 3 para 2. Qué mala. Disparado en semifallo. José Luis no tuvo suerte ahí. Fortuna a la hora del golpeo. Estaba ya prácticamente batido Javi. Aarón de nuevo. Ahora con algún problema más para sacar el esférico. Lo termina dejando marchar porque el saque le favorece a su equipo. Más cambios. En el algecireño ha entrado con el 10 Enrique. Ahí el que se marcha era Dan. Aarón.
Pablo trataba de jugar de primera. Era Pablo que trata de ayudar a su compañero que parece que se ha hecho daño, de ahí a que se pare el partido. Ahora sí ya se levanta. Sí, número 5 Antonio por parte de monitores. Será balón para Atlético Algecireño. Bote neutral finalmente. Lo devuelve el Atlético Algecireño. Lo va a sacar monitores. Lo hace de puerta a través de Sami. Puede haber juego peligroso, efectivamente, de Adán. Golpeó la cara del número 10, Enrique. Pues muy trabada esta segunda parte. Continúa parado el juego. Ya hemos dicho que mucho más interrumpida este segundo tiempo que el primero. Y ahí falta favorable al Atlético Algecireño. Ya queda poquito tiempo de esta segunda parte, de esta final a Levín, ganando hasta el momento holgadamente el equipo que viste de celeste y negro. Y hay saque de portería para monitores. El balón es largo. Ahí llega Antonio. Esférico para Adán, que se da media vuelta. Adán que regatea, buscaba el pase, pero se quedó en el camino. Ojo a la contra del equipo celeste. Buscando ahí a Pablo, que se desmarca. Pisa la bola Pablo. Se marcha, ¿no? Al final puso el cuerpo el número 6, Doncel. Y hay saque de portería para el conjunto que viste de amarillo. Ha sacado monitores. Había tocado y Aarón. Ojo ahí, hubo falta, hubo agarrón. Lo vio el colegiado, la falta clara de Antonio sobre el número 7, Álvaro. Saca rápido el Atlético Algecireño. Balón para Jorge. Caracolea Jorge, balón para Pablo. Pablo que trata de marcharse, la bola que se queda en el camino. Y habrá de nuevo saque de portería. Saca monitores. Metiendo la cabeza el número 10, Enrique. El esférico de nuevo para monitores. Ese es Adán. Adán que juega de hacia adelante. Ojo Antonio, que tiene una buena oportunidad. El disparo demasiado cruzado a la derecha del portero Javi del conjunto de monitores. La oportunidad que acumula el equipo amarillo, aunque ha habido las dos porterías en este segundo tiempo. Y continúa la victoria holgada del Atlético Algecireño. Sacado Javi, lo hizo con pierna derecha. Ahí el que trata de jugar es Naufal. Se apoya en Pablo. Pablo buscaba el disparo lejano que fue taponado. Al final saque de banda de nuevo. Continúa la posición para el equipo celeste, para este Atlético Algecireño, que salvo hecatombe se va a quedar con esta final a Levín. Copa Primavera 2016. Aunque monitores lo va a seguir intentando. Busca ahí la contra.
Ese balón no hay fuera de juego. Ojo ahí que puede venir el gol. Llega perfecto. Jorge Garrido puso la pierna y córner. Ojo ahí al centro, el disparo fuera, le cayó el rechace al número 2, Miguel Canales. Ha sacado Javi. Sacó Javi, lo hacen corto, jugando al Atlético Algecireño de nuevo. El balón en largo, Naufal. Se apoya en la llegada del número 10, Enrique, pero corta el equipo de monitores. Ahí está el esférico para monitores. De nuevo el disparo, rozando la escuadra de la portería de Sami. Vuelve a jugar el conjunto de monitores. Recuperaba el Atlético Algecireño. El jugador fue agarrado. El árbitro que no señala nada. La bola en largo. Ojo ahí. Vamos a ver si controla el jugador de monitores. La vaselina fuera. Bueno, pues no está teniendo suerte monitores en estos últimos compases del segundo tiempo. Se le resiste por lo menos el gol del honor al equipo entrenado por Miguel Canales. Cuando juega el Atlético Algecireño, ahora sí ya los últimos compases de este segundo tiempo. Ha habido muchas interrupciones. Aunque continúa jugando monitores. Perdón, el Atlético Algecireño, ahí tienen a Naufal. Ojo ahí que ese balón pasa, no, Naufal, el disparo, bien Sami. Buena jugada de Atlético Algecireño, también buena parada del cancerbero de monitores. Ahí tienen a Naufal corriendo, de nuevo Sami. Jugando el Atlético Algecireño, que bien lo ha hecho ahí. Jugador número 10, Enrique. Ahí tienen a Aarón. Sigue jugando el Atlético Algecireño, Aarón. Balón para Naufal. Despeja la bola, monitores. Juega Atlético Algecireño. Ojo ahí a Pablo dentro del área. Estaba demasiado tapado. Y hay córner. Ojo ahí, hubo mano involuntaria. Sale monitores. Aunque recupera el Atlético Algecireño, se queda con la pelota monitores. Hubo ahora sí mano. Falta el número 10 de Adán. Vamos a ver qué ocurre con la falta. Ahí tienen el centro, chut. Disparo demasiado lejano. Un poco con excesiva fuerza. No era centro, chut, era un disparo, pero buscando también que quizá llegara algún delantero que pudiera darle un poquito más de velocidad a ese balón. Ojo a la contra de monitores, puede venir el gol. El disparo a la derecha de Javi.
Bueno, pues ya minuto 33, quedan dos minutos. Snowfall. La bola fuera. Y va a sacar monitores, el balón en largo. Ojo que peina ahí también David, esférico que le va a llegar a Javi. Javi que mete pierna derecha, buscando a Pablo, y la tiene el 9, autor de uno de los goles del partido. Trata de marcharse Pablo, le sigue el lateral, le mete la pierna, aunque se queda con el esférico todavía Pablo. Ahora ya con dos jugadores del conjunto de monitores, decide soltarla. Lo hace para el número 10, Enrique. Al final que recibe Sarón. Una buena la idea, se quedó corto el pase, trata de prolongarlo, no foul. Ojo ahí, que puede venir un nuevo tanto, la puntera, bien. Fantástico, Sami. Jugando de nuevo el Atlético Algecireño. Balón para Pablo. Ahí el que la recogía era Jorge. Monitores que buscaba la contra, la tocaron. De nuevo Pablo, busca el disparo lejano Pablo. Por encima, hay un último cambio. El Atlético Algecireño ha entrado con el 11, Dani. Ha resbalado, no foul. Sale Javi, se queda con el esférico. Le tienen a Javi. La dejó pasar no foul porque vio la llegada de Pablo. La bola se marchó fuera. Va a haber saque de banda. Con el tiempo prácticamente cumplido. El disparo fuera. De Aroma, a ver, saque de portería. Miró su reloj, el colegiado. Tenía la pelota en largo. Recupera monitores. Balón es para Dani, del Atlético Algecireño. Ahora sí recupera monitores y se acabó. Bueno, pues se acabó la final. Ganó el Atlético Algecireño, campeón Alevín de esta Copa Primavera 2016. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Estas dos finales que hemos ofrecido hoy jueves, al menos hemos grabado hoy, estarán ustedes viendo en diferido. Y en esta última, en Alevín, como decimos, el campeón, el Atlético Algecireño, que había perdido anteriormente en Benjamín la final frente a Palmones. Enhorabuena también a Monitores por ese subcampeonato de Copa. Nos marchamos, lo dicho, gracias por estar ahí, que pasen una muy buena jornada.